Hola amigos, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal. Les voy a mostrar en esta ocasión estos tres relojes que compré en el tianguis. La verdad me los dieron, este, pues, baratos y este y les voy a enseñar cada uno sus lo que contiene el reloj, su, sus funciones y las marcas de los relojes. Eh, pues no se diga más. Vamos a empezar con este primer reloj de metal. Este es un reloj marca waltham con carátula verde. Calendario en el número 3. Aquí está marcando lo que es domingo 12, Sunday. 100 metros contra el agua. Eh, viene con números arábigos, fluorescentes y manecillas también fluorescentes. Viene en dos tonos, en metal, dorado y plateado. Aquí está la parte de la tapa, amigos y amigas. Ahí está. Y también dice Waltham. Este, trae su, su número de serie. La, en la tapa, ahí se cansa, a ver, ahí dice Walton Y este, pues es un reloj de uso La verdad, compré estos tres relojes Y después les voy a decir en cuánto los compré Ahora vamos con el segundo reloj Este es un reloj de caballero, igual que este Este es un reloj marca Michel o Michel Como ustedes le quieran decirle Es un reloj con carátula blanca Números romanos, color negro, manecillas negras, segundero negro es este un reloj eh, de fase lunar. Aquí va saliendo la luna y el sol cuando van transcurriendo las horas. En la parte de abajo está marcando lo que es la fecha. Aquí esta flechita está indicando la fecha 12. Y a transcurrir las horas va saliendo la luna y el sol. Y es dorado, también es usado. Aquí está su parte de la tapa. Aquí dice Michelle o Michelle, como ustedes quieran decirle. Ahí está su número de serie. Es el Z1010, eh, creo que es una G, algo así, y que dice Japan, acero inoxidable. Y este ya este reloj pues, se considera ya retro. Este reloj salió más o menos en 1995, ya es un reloj ya clásico, está muy bonito. Este, me llamó la atención de que también trae su marca. Es un reloj, eh, pues, pues, una marca más o menos buena. Y este le puse su correa a café. Porque no la tenía. Le puse los pernos también. O sea, lo, lo arreglé, ¿no? En realidad. Bueno, vamos con el otro. También se me pasó comentarles sobre el WAPTAN. Este también ya es un reloj también un poquito clásico. Se salió en el 2003. 2003, ya es un poquito clásico. Y vamos con el último, amigos y amigas. Este es un reloj. Que ustedes ni mucho lo conocen. De marca Samsung. Eh, 30 metros contra el agua. Es un reloj con cristal. Con cristal no meto aquí en el lo que es en la fecha, está bastante rayadito, pero se saca a saber que es el número 12, eh, viene con la carátula así como flameadita, está muy, muy, muy interesante el reloj, también ya es clásico, este salió en 1996, 1997, ya es clásico, con manecillas doradas, fluorescente, eh, caja plateada, eh, viene con correa café de piel, eh, lleva una correa este, 20 milímetros, y este, pues está interesante ¿no? el, el reloj también, Aquí este, viene también su número de serie. Ahí está. Es un reloj japonés. Y este es metálico. Esta es su número de serie. Es el 069790. Y este. Y es florescente las manecillas. Aquí tiene una piedrita. Ahora, aquí lo interesante es el costo, amigos. Les voy a decir cuánto agarré estos tres relojes. Me los ofrecieron en la mañana un señor que, la verdad, pues pues tiene ganas de echarse una cervecita, si me vino a ver en la mañana en el puesto, porque ustedes saben que tengo mi puesto en el, mi puesto en los tianguis, ustedes ¿saben? saben ustedes que yo vendo en los tianguis, entonces esta persona me dijo, mire, quiero para una cervecita y esto, ¿cuánto me da por los relojes? Mire, pues, la verdad yo, yo lo que más le puedo ofrecer, por los tres relojes, yo le di 150 pesos, por los tres relojes, es lo que le podía yo darle, entonces el señor me dijo, pues, este, pues démelos, porque lo hizo para una cervecita, que si andaba, andaba crudito, no sé, pues, yo le di los 150 pesos, es lo que yo di por estos relojes y la verdad pues están interesantes por eso los compré porque pues quise hacer este video para todos ustedes y este, pues la verdad pues valió la pena porque tienen muy buena máquina eh, de hecho este reloj marca WALTAM es una marca suiza y este pues este también es japonés este también es japonés y bueno amigos eh, déjenme sus comentarios sobre estos relojes que compré en la mañana en el Tianguis de Sauces 2 este... Suscríbanse a mi canal, denme un like si les gustó el, el video que les estoy presentando en este momento. Toquen la campanita para que sea posible nuevos videos para relojes retros, re, clásicos, eh, relojes contemporáneos, relojes de, de diseñador. Y bueno, amigos, nos vemos la próxima. Gracias por su atención de todos ustedes. Le vemos la próxima. Adiós.